Aquí pasó el ataque Ángel Martínez. El centro de Ángel busca a Fabio Escobar, que las quiere todas. La descarga para Ruiz Peralta. Al 9 de Caracas debo decirle Cure, sin tilde, ¿verdad? Exacto. ¡Ruiz Peralta! Atajadón de Baroja. Atajadón de Baroja. Horizontal quedó en el aire el arquero del Caracas. Linda media vuelta de Ruiz Peralta, ¿eh? Buen remate porque eso es lo que pide el partido. El factor sorpresa ante una defensa que está bien metida. Lindo derechazo de Ruiz Peralta, ¿eh? A ver, es infracción. Y después Vargas la tocaba con la mano, pero la infracción es previa porque Oscar Ruiz nunca tiene intenciones de jugar la pelota. Para mí es falta. Sí, señor. No, otra cosa que ha hecho bien Capiatá, ¿sí? Pone mucha gente sobre el sector izquierdo de su ataque y no permite que pueda pasar Vargas. Se apagó una de las torres de iluminación, por eso es que el árbitro para el partido en este momento. Sí, señor. Claro, esa era la imagen que observábamos recién. Bien, amigos. Va a retornar. Retomarse el partido. Retomar el juego. O sea que ponemos el minuto 28. Sí, señor. Ya lo veremos en la gráfica. 28. Y a jugar nuevamente. Capiatá 0, Caracas 0. Allí está. Atención con el remate. Va Capiatá. Ruiz. ¡Gol! Cristian López. ¡Gol! Gran remate de Cristian López al ángulo del arquero Baroja. Capiatá 1, lo merecía, ¿eh? Caracas 0. Y qué lío, ¿no? Porque de esto vino el tiro libre, de una mano que no debió ser sancionada. Y hay responsabilidad de Baroja en el gol. Porque el arquero, cuando va a rematar Cristian López, ahí se adelanta un paso, pensando en ir a cortar el centro. Cuando se da cuenta que la pelota se le va metiendo por el segundo, no tiene vuelta atrás. Buena salida de Luis González. Atención que van 3, 4 ahora de Caracas por el empate. Libre González a la derecha y esto. ¡Gol! ¡Gol! Caracas empató Otero. Vean ustedes, casi 90 minutos de partido. Golazo de Otero, una bomba al ángulo. Capiatá 1, Caracas 1. Devuelve Flores. ¿Cuánto más vamos a jugar, Nico? 3 más. Allí devuelve Vargas. Mirá. ¿Qué hace vos, Vargas ahí? Mirá vos. Devuelva al arco, por favor, Vargas. Ahora, si el árbitro, a ver, no sé qué habrá pasado, pero lo tiene que echar. Mirá vos, mirá cómo cambió todo. Mirá cómo cambió todo. En cuestión de segundos. ¿Y para qué quiso hacer la heroica Vargas a esta altura? No lo entiendo. A ver si hay una agresión sobre Di Giorgi. Ah, sí. Sí. Tiene un manotazo. Lo tiene que echar, una tontería. Lo terminó el árbitro. Lo terminó el árbitro, es el final. Deportivo Capiatá 1, Caracas 1. Goles de Cristian López para Capiatá. Igualó con un golazo la figura de la cancha, Rómulo Otero.